Ya está la teacher, creo. Hello. Hello. Hi. Hello. Good evening. Good evening. Were you waiting for me? Picándola. The okay. Color of your shoes. Okay. Let's see. Well, I guess almost everybody is here. Casi que solo yo faltaba ya, pero hoy no me quería cargar Zoom. Pero aquí estamos. Okay. How are you today? Fine. Thank you. Fine. With a cloudy day. Yes. I love cloudy days. A mí sí me gusta cuando está así. Cloudy. Rainy. I love it. Sadness. No. Weather. Okay. Bueno. ¿Hay alguna pregunta sobre la plataforma que quieran resolver en este momento? Everyone, good evening. Hello, good evening. Yo no pude entrar ahora, teacher. Ok. ¿No pude entrar porque le dio error o no pudo? Sí, error. Sí, daba error. ¿A alguien más le pasó? Sí. Fíjense que ahorita que estoy queriendo entrar me da error. Sí, a mí también. Teacher. Pero no me permite. A mí no. Yo sí estaba trabajando en la plataforma y a mí no me dio problema. Ahorita estoy leyendo, hay una falla en los servidores. Sí, eso dijeron, dijeron en el chat, pero la pregunta, yo les hacía, en la mañana yo me conecté y todo tranquilo. No sé si en la tarde por la saturación de internet si ha habido ese problema o qué hongo. No, en el caso de la plataforma es problema de los servidores. Ahorita estoy leyendo el mensaje, que no lo había leído porque no había entrado a WhatsApp. Entonces hay que esperar a ver si mañana está trabajando con normalidad. Y yo le voy a estar avisando cualquier cosa, ¿ok? Pero con el problema que estaba dando, creo que en este grupo fue si se les actualizaba o no el progreso, bueno, lo que me dijeron fue que a veces no es que actualizaba el progreso en el momento, sino que podía tardar minutos o, digamos, un par de horas. Así que si a ustedes les ha pasado, lo que pueden hacer es, si ustedes revisan en el momento y no les aparece el progreso, muy probablemente les vaya a aparecer un par de horas después, para que no estén con esa preocupación que no se los vaya a tomar en cuenta. Si ya después de un par de horas o al día siguiente le sigue apareciendo así, entonces me avisa y yo lo voy a reportar. ¿Ok? Y también con lo de la plataforma que no les agarra las respuestas, esa fue otra cosa que reporté. Y lo que les dije ayer, si ya pusieron todas las opciones y les da error, la última opción sería, y muy probablemente esa sea la razón, es que hay algún espacio de más. Probablemente antes de la respuesta, después, y como eso no se puede identificar tan fácilmente, o en medio, entonces solamente tengan cuidado de no poner algún espacio de más, ni antes ni después, porque hasta eso la plataforma lo toma como que hay algo ahí de más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Pero y en el caso que yo le comentaba a teacher que dos respuestas eran correctas. Bueno, es que la duda es que como, bueno, en mi caso, no sé, a algunos les ha pasado, me he echado hasta mis 5 o 10 minutos quizás dándole vuelta a algunas preguntas. Al final uno dice, ay, después lo voy a hacer porque no lo acepto. Pero, o en el caso que es una palabra y uno sabe que no le ha dado ningún espacio antes. A no ser que después de la palabra también. O sea, puede ser después. Entonces, ¿sabe? Lo que puede hacer es seleccione la palabra, o sea, solo la palabra, o borre todo. O sea, la verdad es que hay que estar probando. Yo sé que es algo tedioso,
Pero en las cuestiones digitales a veces ese es el problema. Y como es más fácil cuando es opción múltiple, porque ya la respuesta está dada. Sí, entonces cuando hay que escribir, cuando hay que escribir, pues ese problema sí se da, que con un espacio que usted le pone un punto de más, ya se la toma como mala si no está dentro de las opciones o de las possible answers. Entonces, intentemos así, sí, de verdad. Yo sé que a veces puede ser algo tedioso, pero cuando ya vamos conociendo la plataforma y que esas cositas nos afectan las respuestas, poco a poco ya nosotros nos vamos acostumbrando a tener ese cuidado, ¿verdad? De no irselos poniendo algún espacio de más o fijarnos bien en eso. Pero sí, igual, si usted considera que no hay ningún espacio y le sigue dando error, entonces igual, siempre reporte para, pues sí, porque puede haber algo ahí también. Okay. Okay, let's start the class. This is today's topic. Well, hoy vamos a aprender dos preguntas. I just put this one, whose pencil is this, to describe possessives, y también, what's the weather like? To describe the weather, to describe the seasons, ¿ok? Entonces, esas dos preguntas vamos a responder a este día. Esta que está aquí, whose pencil is this? And what's the weather like? ¿Ok? This is the, these are the learning goals or the objectives. We are going to describe possessions and we are going to describe weather and seasons, ¿ok? Vamos a dividir la clase en esas dos partes porque sí son un poquito separadas una de la otra. Espero que nos quede tiempo para trabajar el weather. Ok. And if you have questions about vocabulary, let me know, porque esta parte de posesivos sí requiere un poquito de práctica. Entonces, porque a veces puede ser como confuso. Ok. But with practice, we are going to improve. Ok. So, let me open the exercise. Bueno. La mayoría, como yo siempre les recomiendo, cuando ya lleguemos a esta clase de retroalimentación, lo ideal es que usted ya haya completado esas secciones en la plataforma para que acá ya traigamos una idea. Entonces vamos a tratar de hacer este ejercicio, a ver si ustedes se acuerdan. And if you don't remember, don't worry, okay? We're going to review, we're going to give some examples, we are going to check the structure, etc. To begin with, okay, let's remember the possessives, right? We have here the possessive pronouns and the possessive adjectives, okay? So you already saw this in the video. Ahí estaban, okay? You just need to be careful on the position, porque no es lo mismo, okay? Gramaticalmente no son lo mismo, y por lo tanto la posición cambia y el uso cambia. Ok, porque unos son adjetivos y otros son pronombres. Aquí vamos a aprender un poquito de gramática. Ok, así como usted en español dice mi celular. Ok, eso en inglés es my cell phone, right? My. Pero si digo el celular es mío, ok, that mío in English is mine. Ok, as you can see on the first word. Ok, my, mine, your, yours, his. Here, here's, it's the same for both. Our, ours, your, yours, and their, theirs. Okay? Hasta ahí. I don't know if you have any questions. Hasta ahí, para, o sea, que ustedes vean la relación entre uno y el otro, que sería I, my, mine. No sé si hay algo ahí que ustedes no, quieran clarificar. En esa parte, antes de pasarnos al uso. No question. Si no, lo vamos a ver en el uso. Okay, don't worry about that. Okay, let me erase this. Uy. Okay. Okay, and as you can see in the example, I got a kite. But esa expresión, I got a kite, es la misma. It's the same as you can see, or as you can say, I have. Si ustedes, muchas veces se van a encontrar con esa expresión, I got. Pero es lo mismo. Si yo digo, I have a kite,
Es lo mismo decir I've got a kite. The only difference here is que I have a kite, it's American English, and I've got a kite, it's more common in British. Okay? But they mean the same. So it's my kite, it's mine, as you can see. Okay? But ahora me van a ayudar con los demás. Vamos, esto es la manera de retroalimentar lo que ustedes ya vieron en la plataforma. Pero igual lo vamos a practicar. Okay? Now, for example, here, she has got a cat. ¿Qué iría aquí entonces? It's her cat. Porque, porque estamos hablando de cat. And then the second one, it's hers. So let's see the difference, right? It's her cat, it's hers. La diferencia entre el adjetivo y el pronombre es que el adjetivo, así, bueno, hagamos la relación como los colores, que yo les digo que el adjetivo siempre va antes del nombre. Entonces, como este es adjetivo, siempre va a ir antes del nombre. Por eso es que va antes, her cat. ¿Ok? Y este no, este va solito. ¿Ok? Porque ya sabemos a qué se refiere. ¿Ok? Sustituye el nombre. Very good. Ajá. Entonces, no necesita el nombre. ¿Ok? Let's see more examples. They have got a car. In this case, it's their. Ajá. It's their car. And it's theirs. Theirs. It's theirs. Okay. Very good. Okay. We have got a bike. It's our bike. It's our bike. Okay. It's our bike. So it's ours. It's ours. Okay. Now you have got a doll. It's your doll. And the second one, it's yours. Very good. He has got a ball. It's his. It doesn't change. It's the same. Okay, no le vayan a agregar otra S porque ahí está mal. Okay, you have got a boat. You've got a boat. It's your boat. So it's yours. Okay. Now, I've got a book. It's my book. And then it's? It's mine. Okay, very good. They have got a dog. It's their dog. Uh-huh. It's? It's theirs. Uh-huh. Theirs. We've got some money. It's our money. It's ours. Now she's got a cake. It's hers. Okay, very good. Now, suponiendo en todos los ejemplos, ustedes se fijan, está it's. Okay, pero yo también puedo decir. The cat is hers, porque se refiere al gato, right? The car is theirs. The bike is ours. The doll is yours. The ball is his. The boat is yours, again. The book is mine, y así. Pero también, si fuera un plural, ya no sería its. ¿Cómo sería? Ya sería there. Vamos a ver un ejemplo. Terminemos acá. I've got a computer. My computer. And the computer is mine. Okay. Now, he's got a plane. It's his plane. It's his plane. It's his. His.
Okay, it's his plane. Very good. Suponiendo que yo pongo aquí lo que les decía. Si yo pongo aquí, I have some books. Some books. Okay, ya no es singular, it's plural. En ese caso, ¿cómo sería? I have some books. Oh, are mine? They are my books. They are my books. Ajá, because it's plural. Because it's plural. And they are mine. So you have to be careful. You have to be careful. Aquí, en el ejercicio, porque todos eran singulares. All of them were singular, but if you are talking about plural objects, like pencils, computers, cell phones, I don't know, whatever you want to say, if it's plural, ya no sería it's. It will be they are, or they are, okay? Okay, I guess that we've got, we forgot this one. Se nos olvidó. You've got a present. ¿Cuál sería acá? It's your present. It's your present. It's your present. It's yours. Or the present is yours. Very good. Vale, entonces, yo creo que estamos claros en la ubicación, right? And the difference between possessive adjectives and possessive pronouns. Okay, let's have some practice. This is writing practice. Y aquí sí lo van a hacer ustedes individualmente. And then we're going to share the sentences with the class. It says, rewrite the sentences. Okay, whose bag is this? Y aquí yo vamos a introducir la pregunta. And this question was in the conversation. When I say, whose, or when I ask, whose, I am asking for the owner of the thing. The owner es el dueño. Entonces, cuando yo quiero preguntar por el dueño o la dueña, I ask with whose. Whose bag is this? Whose pencils are these? Whose cell phone is this? And whose t-shirts are these? Okay, si se fijan aquí, ya estoy usando ambos. Singular and plural. So, what I want you to do, okay, I want you to write the second or the other way to say the same thing. Por ejemplo, aquí yo tengo, it's my bag. Estoy usando un possessive adjective. Pero yo quiero que usted me escriba la oración usando un pronoun. Esta misma oración, pero lo usando un pronoun. Y aquí estoy usando un pronombre, pero usted lo va a escribir usando un adjetivo. Y así con las demás. So, I'm going to give you 5 minutes, okay? Y usted escribe las tres formas. The question, the sentence that I have here, and your new sentence, okay? So, go ahead, and then we're going to check. Finish. Okay.
One more minute. Okay, did everybody finish? Not yet, teacher. Finish. Okay. En lo que están trabajando, antes que se me olvide, una información importante. Uno de ustedes me han preguntado por qué les ha llegado el correo con un nuevo formulario de inscripción. Entonces, para cada módulo hay que hacer el proceso. Okay. Es nueva, o sea, es nueva ficha con nueva documentación, que es lo mismo que se va a pedir con cada módulo, porque ese es un requisito que pide el ENSAFOR. Entonces, si usted ya recibió el correo, pues debe de completarlo. Okay. Fecha límite de recepción de documentos, martes 3 de noviembre. Y eso es algo que siempre se va a hacer en cada módulo. Así que téngalo en cuenta, porque siempre le van a estar mandando con anticipación el formulario para que ustedes lo completen. ¿Okay? Ok. Yo tengo una pregunta. Ok. Dijeron que al final iban a poner el costo del porcentaje de los módulos. ¿Eso lo ponen ustedes o nosotros debemos de agregar? Me imagino que ustedes. Cuando usted dice el porcentaje, ¿hablamos del progreso? Sí, del progreso, porque me acuerdo que al principio dijeron que eso había que ponerlo. Ajá, sí, es que para poder inscribirse al siguiente módulo debe de haber completado la plataforma. Entonces usted no puede mandar como, o sea, no puede completar ese espacio para el siguiente si usted no ha avanzado en eso. Entonces, pero realmente si es en una parte de la solicitud, yo como no tengo acceso a eso, no soy yo. Tendría que ser alguien más, pero déjeme consultar eso. Porque no sé si al final, usted me está diciendo, en alguna parte de la solicitud le pide eso. ¿O a dónde es que se lo pide? No, es que recuerdo que al principio dijeron que para inscribirnos al siguiente módulo, para que constaran, iban a poner el proceso que hay de las lecciones, unas barras que salen en el progress, en la plataforma. Ajá. Creo que usted lo dijo. O sea, yo no reviso eso, lo revisan los de soporte y por eso. Sí, pero ellos lo ponen, ¿no? Ellos lo ponen, ellos tienen que ponerlo porque ellos lo revisan. De hecho, ellos están pendientes de eso porque si ven que alguien no avanza, le dicen directamente. Porque ellos, cómo llevan su progreso cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero eso sí lo llevan ellos, ajá, porque yo no tengo acceso al progreso de cada uno de ustedes y no tengo acceso yo. Okay. Y que eso lo mostraron en la reunión inicial que tuvimos, el progreso de las personas, tenía que estar completo el módulo para poder pasar, explicaron. Para poder pasar al otro, sí, es requisito, mínimo 80%. Sí. Uh-huh. Ok. Uh-huh, sí, lo explicaron. Espérame.
permítanme. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre el formulario o sobre esa parte de la inscripción. Realmente yo, lo que yo no manejo, pues yo lo paso a soporte y ellos me dan información a mí, pero esa es la única información que tengo, que sí tienen que volverse a inscribir para cada módulo, porque ellos llevan ese control y es requisito para que piden para mantener la beca. ¿Okay? Yo solo tengo una pregunta, Miss. Dígame. En cada módulo nos van actualizando, ¿cómo decirle? En la plataforma. Sí, sí, sí se le va a actualizar. No, ¿cómo decir? Nos van actualizando, ¿verdad? Pero, digamos, si queremos tener siempre la parte del 1, nos queda ahí para poderla, digamos, como practicar. ¿Cómo repasar? La 2, ajá. Fíjese que eso sí lo voy a consultar porque entendería yo que te van apareciendo como los cursos que usted va, va pasando. Pero para yo estar más segura que sí es cierto lo que le estoy diciendo, déjeme preguntar. ¿Okay? Ok, entendería yo que sí, pero vamos a verificar, ok, que si le van a seguir apareciendo los anteriores, los que ya cortamos. Ajá. Okay. Gracias. Well, you're welcome. Let's check your work. So in number one, whose bag is this? It's my bag. What is the sentence here? The other sentence? It's mine. Okay, it's mine. Or if you have, wait. The bag is mine. Aha. Okay, or the bag is mine. Okay, cualquiera de las dos que hayan puesto. Bien, porque ya usted sabe que it se está refiriendo a bag. Okay, pero si no tuviera un contexto, sí tendría que poner el qué, ¿verdad? Que se está refiriendo. Now, whose pencils are these? The pencils are yours. What will be the other question? They are your pencils. Somebody said it. I guess Kevin. They are your pencils. Ajá. Porque en la primera estamos usando un pronombre. Entonces, la otra forma, vamos a usar el adjetivo, ¿ok? The adjective. Ajá. ¿Ok? Now. Y en ese también se puede abreviar, Miss. Yes. They are your pencils. Mm-hmm. Okay. Whose cell phone is this? It's her cell phone. This cell phone is hers. Okay. The cell phone is hers. It's hers. Uh-huh. Very good. Very good. Now, whose t-shirts are these? They're his. Uh-huh. Or the t-shirts, right, are his. Okay. Yes. Oh, they're his. Uh-huh. You said the other. Excuse me? Kevin? No, que la misma que la primera, pues. Ah. Es la otra. Y eso ya estaba ahí. Ya estaba. The teacher are you. Entonces, ¿cómo sería? They're his teacher. They're his t-shirts. Okay. Fíjense que en el video donde estaban explicando los posesivos, también les mencionaba cuando usted tiene el nombre de la persona. Because you can use possessive pronouns, possessive adjectives, okay, or the noun, possessive nouns. Están esas tres formas y aquí no las hemos puesto. Entonces, ¿cómo sería? For example, tal vez esas se pueden hacer, vaya, en este caso. Number three, whose cell phone is this? It's her cell phone, the cell phone is hers, or it's hers.
Ajá, es de ella, pero who? Who? Entonces, había una forma. Había una It's forma. Mary. Puede ser, ajá. Sí, un nombre cualquiera. For example, it's Mary's. It's Mary's. Ajá. It's Mary's. It's Mary's. Hasta ahí se puede decir, it's Mary. Sabemos que está hablando de celular. Or you can say the cell phone is Mary's. Or it's Mary's cell phone. Aquí hay más opción. It's Mary's cell phone. Entonces, ustedes tienen que identificar cuando es un pronombre posesivo, un adjetivo posesivo o el nombre. Si es el nombre, es con apóstrofe. ¿Ok? Apáguenme el micrófono, please. Close your microphone. Thank you. Ok. So, I don't know if you can see the difference or if you remember this. Porque cuando estaba hablando en el video sobre los posesivos con nombres, I can say that. It's Mary's. It's Mary's cell phone. ¿Ok? Y es el teléfono de Mary. ¿Ok? ¿Ok? Whose t-shirts are these? For example, I can say t-shirts are these. Ok, digamos que es my brother. ¿Cómo sería la oración aquí? My brother's t-shirts. Ajá, it's my brother's, ok, t-shirt. Ay, t-shirt, ok, it's my brother's t-shirt. Why it's not there? Again, Kevin? Okay, why it's, I think it's there, my brother's t-shirt, because I'm talking about a plural. Ah, lo pongo así, no. Just because it's a, just to give you a complete sentence, okay? But I can t-shirts, but to give you the complete sentence, I can write it's, okay? Like to say s, uh-huh, but I can say it just my brother's t-shirt, okay? Or I can say, whose t-shirts are these? Ah, in this case, era their, porque era plural, they're my brother's. Y hasta ahí se puede. They are my brothers, and that's it. Y ya se entiende que es de mi hermano, o son de mi hermano, okay? But don't forget, you can say, you can use names here, okay? Possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive nouns. For example, if you look at my screen, let me stop sharing. Wait. Okay, if you look at my screen, okay, and I'm going to show you, well, siempre les enseño el cell phone. I'm going to show you this. If I say, whose pencil is this? Whose pencil is this? The pencils are... It's yours. It's the teacher's pencil. Aha, uh-huh, okay, both. It's Jenny, it's okay. Jose Angel is okay. So, y si me dice directamente, it's yours, right? It's yours. Good. But Jose Angel, Jose Angel said, it's the teacher's, it's okay too. Yeah. Okay. It's the teacher's, okay? But let me tell you that, no, this is not my pencil. This pencil is my son's. It's my son's pencil, okay? Es de mi hijo, okay? So, I can show possession, okay, using these three ways, with adjectives, with pronouns, and with nouns, okay? Yes? Another one could be, this is my cell phone, okay? Whose cell phone is this? Whose cell phone is this? It's yours. It's yours. Okay, it's yours. Very good. Okay, now I want you to get at least two objects. Vamos a practicar, pero pueden ser dos objetos. Pero esos objetos puede ser suyo o de alguien más en su casa. Okay? And I want you to write the sentences showing the possession of the or the owner of the object. You can do it with pronouns, with adjectives, or with nouns. Pero quiero que lo hagan por lo menos con dos formas.
Puede ser con adjetivo, con adjetivo, con pronombre o con el nombre. Usted decide con cuál de las dos formas lo va a hacer. Ok, if you want to say it, if you want to use adjective, pronoun or noun. Is it clear? ¿Se entiende lo que van a hacer? Yo no entendí, teacher. Van a escoger dos objetos de los que ustedes tengan cerca en su casa. Entonces, de esos dos objetos, ustedes, bueno, les voy a dar tiempo para que escriban las oraciones, pero tienen que hacerlo de dos maneras. Ya ustedes conocen tres maneras de expresar posesión. With adjectives, with pronouns, and with nouns. Esas son las tres formas. Y lo hicimos en las oraciones. Pero de esas tres, ustedes van a escoger dos. For example, I'm going to choose a notebook. Yo escojo un cuaderno que tengo por ahí. Entonces voy a escribir dos formas, dos oraciones, expresando posesión. The notebook is... ok. Esa es una forma, o la otra forma, siempre puede decir, this is Daniel's book. Daniel is my son. Ok, so this is Daniel's book. Esa es una forma con el nombre. But I can also write, the book is his. Ok, y ahí ya tengo mis dos maneras, una con un nombre posesivo y otra con el pronombre. So that's what you're going to do. Ok, van a escoger dos maneras para decir de quién es el objeto. Ok, yes? Is yes. It clear? Miss, cuando decimos tijeras, o sea, scissor es en plural todo yes. Siempre. Yes, all the time, plural. Mm-hmm. Okay. Yes. Okay, so two objects. So I need four sentences. So I'm going to give you 3 minutes. Go ahead. Okay, I added a new example. Okay, one more minute. Yeah.
Did you finish? Finish. Yep. Okay, very good. Finish. Finish. Okay, so what I'm going to do, you're going to tell me the sentences and I'm going to write. Si hay algún error, yo lo voy a escribir como ustedes me las dicen y después entre todos lo vamos a ir corrigiendo. So, do I have a volunteer? Yo solo tengo una consulta. ¿Por qué yes. cuando se escribe el nombre, por ejemplo, this Daniel's books, ¿por qué se le pone el apóstrofe y la S? Porque es, así es el, se expresa el posesivo en inglés, cuando se usa un nombre. Ajá, esa es la manera. ¿Se han fijado ustedes que hay algunos negocios? Estoy llena de agua. Permítanme. No, agarra de aquí. Sorry. Me cayó la puerta. Ok. ¿Se han fijado ustedes que hay algunos negocios en donde siempre se escribe como el nombre con un apóstrofe y una S? Sí. ¿Se han fijado? Sí. Es por eso, bueno, hay unos que lo ponen mal, definitivamente, pero cuando está bien, por ejemplo, McDonald's. Hay unos negocios que se llaman, por ejemplo, yo he visto Peter's, así, y es como un café o un restaurante. Entonces, pero en realidad se refiere es que es como el café de Peter. Entonces, eso se refiere a posesión, o sea que el dueño es Peter. Y así es bien común ver eso en restaurantes o en negocios. Pero es por eso, porque se refiere al dueño o a quien lo posee. Pero siempre es así, cuando es nombre, tiene que ponerle apóstrofe S. Okay. Aún sin ser nombre, porque yo puse my brothers. Ajá, my brothers. Mm. Y les puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, I have a brother. My brother's name is Moisés. Okay. Y ahí estoy diciendo que el nombre de mi hermano es Moisés, ¿ok? Entonces, para expresar possessives, siempre puedo poner apóstrofe S, ¿ok? Así es la estructura, ¿ok? Ok. All right. Gracias. Now, you're welcome. Now, let me raise this one. ¿Ok? One volunteer, please, to read the sentences. I am Miss. Yo, perdón. Okay, go ahead. Whose scissors are these? Ajá. Whose scissors are these? Yes. Ajá. Vaya, esa la vamos a dejar así porque es la pregunta. It's okay. It's good. Give me the sentences. Okay. They're Emily's. They're? Emily's. Emily's. Ajá. Very good. Very good. Another way to say that? Sí, le vamos a ponerle. Whose scissors are these? Okay. They're Emily's and the other one? They're here. Ajá. Very good. Very good. Now, another volunteer. Ovidio, thank you. Okay, teacher. The question? The MP3 player is mine. Ah, okay. In this case, you don't need a question. The MP3 yeah. player is mine. It's mine. Okay. Yeah. And another one? It's Ovidio's. Ah, okay. Very good. That's right. The MP3 player. Bueno, aquí como ya sabemos de qué estamos hablando, sí podemos decir it's Ovidio's. Okay. Okay. Mm-hmm. Very good. Okay. Y eso quiere decir que el MP3 player es de Ovidio. Okay. Another example, volunteers, please. I am teacher. Roxana, o who? Roxana levantó la mano. Yes. Vaya, Roxana, go ahead. The sofa is César. The sofa? Cállate, estoy hablando, hijo. César. Is César's. Ajá, or César's. Okay. Okay. And the other one? This is César's sofa. Okay, this is César's. Okay, very good. Very good. Okay, José Atil wants to participate. Thank you. Very good. Okay. The car is my. The car is mine. Good. Uh-huh.
It is my car. It's my car. Very good. Now, one last volunteer, please. Permítanme que no puedo abrir el panel para ver quién me está levantando la mano. Rachel, yes. Thank you. The pencil is mine. Excuse me? The pencil. The pencil is mine. Ajá. It's my pencil. It's my pencil. All right. Very good. Excellent. Now, do you have questions about this before we move on? Remember Emily's, right? Caesar's, etc. No question. Okay, let's have some practice. Okay, do you see my screen? Do you see my screen? No. Yes. Okay, this is a similar exercise, but this time you have to tell me what is the correct answer. I have a pen. Your, my, or his? My. 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 Okay. Mrs. Jane is married. She showed us hair. Our, his, my, or her? Hair. 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 Aunque ustedes no digan, mire, yo no entiendo qué significa eso, pero traten de ver el contexto para encontrar el posesivo. Ok, next. Her. Yes. How do you mean show it? What's the meaning? What's the meaning? Show what does mean? Mostrar. Yeah. En este caso okay. Es mostró su anillo de bodas. Okay. Ok. There are 80 new students in? Our. 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 Oh, to school. Okay, Rob and I have a math class. Our. Because it's we, our right? Is Miss Magic. Okay. No lo vamos a hacer todo porque hay que continuar. My father just bought a new car. His. Are you sure? It's. It's because I am talking about the car. And the car is an object. Joe and Sam have an uncle who lives in Madrid. They are. Joe and Sam. They are. Jenny's wearing a skirt. Hair. Okay, and the last one. The teacher told John to turn off. It's funny class. He's. Boss, you are talking about John's cell phone. Young cell phone. Okay, and then we can work on more exercises, but I because if we're going to stop this topic here, do you have questions? ¿O creen que necesitan explicar un poquito más los posesivos? What do you think? It's okay. Okay. Well, in case you need to practice more, acuérdense que los enlaces que yo les mando por WhatsApp es opcional. Si usted cree que necesita trabajar un poquito más en algún tema, puede completarlos. All right? But it is not mandatory or that homework that you have to send me. No, it's optional, but I recommend you to do it si usted cree que necesita. All right? Well, let's continue. As you can see, here I have some vocabulary of the weather. Okay? Now, you already studied some of these words in the conversation in the platform. Okay? Let's remember the pronunciation. So, let's listen and repeat. Hot. Hot.
Raining. Hot. Raining. Warm. 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 Cold. Cold. Snowy. Snowy. Stormy. Snowy. Stormy. Stormy. Wind. Wind. Windy. Wind. Cloudy. 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 Tornado. 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 Icy. 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 Light. Light. Lightning. Clear. 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 And then clear. We have the seasons. We have the seasons. Spring. 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 Summer. 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 Autumn. Autumn. Winter. 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 Okay, winter. So this is with practice, okay? Well, espérenme que no. Yes, go ahead. Hasta donde sé, no sé si estoy en lo correcto, pero el otoño se puede decir de otra forma también, pero no sé cuál es. Fall. Yes. Fall. Ahí se la escribí. Fall. Fall. Mm-hmm. And it's more common to say fall, but you can also say autumn. Okay? But here in El Salvador, we don't have fall. What are the seasons here in El Salvador? Summer and winter. Okay? Summer and winter. Okay, let me see. Wait, because I have something to share here. Okay, well, I opened the activity. Tell me, what is the weather like today? What's the weather like today? Cloudy. Cloudy. Okay. And stormy. Stormy. Okay. Ahí quizás. Okay. Okay, remember the question, what's the weather like? Okay, today. But when I say what's the weather like today, I'm talking about right now. So what's the weather like? Stormy. It's stormy. Is it stormy or rainy? Rainy. Uh-huh, because stormy is stronger. Thunder. With thunder. Uh-huh, with thunders, with light. Cuando de verdad... Así como hace dos semanas tuvimos que estaba lloviendo bastante en la hora de la clase, que se veía bastante fuerte. So that is a storm. Pero si solo es lluvia, sin lightning, sin thunders, it's rain. It's raining. Now, is it hot today? Is it hot? No. Yes. No. Okay, if the answer is yes, remember the short answer. Yes, it is, or? No, it's not. No, it's not. Okay. Yes, it is or no, it's not. Okay. Is it right now? Is it windy? Is it windy? No. No. No, right? No, it's not. Okay. So all these words help you to describe the weather. Okay. If I ask you right now, what's the weather like in La Unión or in San Miguel? Can somebody tell me? It's hot. Warm. It's hot. It's hot. Warm. Okay. What's warming. The weather like in San Miguel? Uh-huh. You said it's hot. Hot. It's hot. It's hot and sunny. Yes or no? Very, very sunny. And what's the weather like? Do you know what's the weather like in the USA right now? Fall. It's fall. Fall. Right now it's fall. Ajá, pero esto es para describir la estación. But the weather. Try the weather. Weather is cold. It's cloudy. It's cold. It's cold. Ajá, cold and windy. Cold. And windy. Okay. It's cold and windy. Okay, very good. As you can see. Mm-hmm. And that is, those are the words that allow us to describe perdón, no sé si lo estaban anotando. To describe the weather,
Okay. Now, can I erase? Vamos a hacer una última actividad. Remember that it's today grammar and vocabulary. Hoy casi no los he escuchado, pero ya en las próximas clases sí, porque depende de lo que nos toca estudiar, así nos toca. A veces hablar un poquito más, a veces no, no tanto. Very good. Let me share the screen, okay? Now, what's the weather like? You are going to listen and choose. Y ustedes me van a decir, which one? One, two, three, or four. So, let me share the audio. It's raining. Listen. It's raining. Two. One, two, three, or four? Two. It's raining, right? Two. It's cold. It's cold. One. Four. La que no les... No. Three. Three. Yes. Yes, because this one is hot. Three. Hot, sunny, windy, right? Now listen. It's snowy. It's snowy. It's snowy. When? Okay, how about this one? What is this? What's the weather like? Windy. 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 Like? Stormy. Stormy. And what's the rainy. 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 Very rainy. Good. Next. It's foggy. It's foggy. Four. Four. It's esta creo que no estaba allá. Pero it's foggy means nublado. No, no fog. Nublado del cielo, sino que como con neblina. Neblina. Foggy. Fog. Let me write it. That's new. It's fog. Foggy. Okay, it's foggy. Next. It's hot. It's hot. Three. Listen. It's cloudy. It's cloudy. One. Okay. What did you say? It's? Cloudy. Windy. Cloudy. 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 Eso creo que no estaba ahí. But cloudy is nublado. When it's cloudy. Today, for example, today was cloudy in the day, right? No salió mucho el sol, so it was cloudy. Okay, cloudy. Now, once again. It's sunny. 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 Number two. Number two. Right, it's sunny. Sunny. So, two. It's sunny. Sunny. Mm-hmm. Sunny. Very good. Sunny. Very good. Sunny. Can you answer? Okay, so we got a 10. Very good. If you want to do this exercise again, les puedo mandar más ejercicios, okay? Yeah, very good. Okay. So you can practice the vocabulary of the weather, like the ones, for example, what's the weather like today? Listen. What's the weather like today? Okay, y aquí solo lo seleccionan, right? It's raining. It's windy. Ajá. Windy. Ajá, okay. Knowing. 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 Sunny. 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 Okay. Sunny. Y así seguimos y lo completamos. But I'm going to send it through the chat, okay? Because right now el tiempo sí ya se nos fue. Y tengo que ir a la otra clase. So, if you have any questions, remember that you can ask in WhatsApp. A veces no les puedo contestar en el momento. Por ejemplo, ayer y ahora sí ha sido algo pesado para mí, pero cuando yo puedo, yo les contesto. So, just okay, be patient. Yeah. Just be patient. Okay. No hay problema. Al poder trabajar en la plataforma, por favor, avancen para que no estemos acumulando el trabajo. ¿Ok? Okay. So, have a good night. Okay. And see you tomorrow. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye. Good night, everyone.